Nosotros, en conjunto con lo que es Canacintra, estamos haciendo una plática para lo que es el cumplimiento de la ley de lavado de dinero. Esta ley ha quedado un poco opaca en relación a que ha salido lo que es la reforma fiscal. Sin embargo, en esta ley se tienen que cumplir a partir del día 17 de octubre una serie de avisos que se tienen que presentar directamente en el SAT. Sin embargo, existe la obligación a partir del 1 de octubre hacerse un registro y un alta en lo que es el SAT, a lo cual el SAT deberá de hacer un acuse de recepción de información y a través de esto el contribuyente que realiza actividades vulnerables deberá estar presentando avisos. Como les comento, va a venir a esta plática lo que es el Procurador Fiscal de la Federación, el licenciado Ramón Ignacio Cabrera León, quien nos va a hacer conjunto con Canacintra el favor de venir y especificar los temas de los cuales aún existe mucha duda. Como comentario general, les quiero comentar que el SAT todavía no saca las aplicaciones con las cuales se debe realizar estos avisos, y sin embargo, esta persona que es el subprocurador es el encargado de lo que es la Dirección General de Delitos Financieros, y él nos va a estar apoyando en los temas, dudas y preguntas que tengan los contribuyentes al respecto a esta ley.